Bueno, yo creo que, lo que ha dicho Azabache, el trasfondo es brutal, que lo que llevamos aquí denunciando. O sea, cuando hablamos de quién financia al socialismo, al socialcomunismo, porque en muchos países de Latinoamérica el tema del comunismo se entiende solo como socialismo, ¿de dónde sale? Sale del robo del país como país de Venezuela. Me gustaría saber quién financia, que habría que meterse, pero ¿quién financia el Partido Socialista Alemán? Y tú dirás, ¿pero qué me estás contando? Bueno, vamos a hablar de Cartel de Puebla, vamos a hablar de cómo Kamala Harris ha reconocido sus contactos con gente en Cuba, había reconocido sus financiadores, o aparte de sus financiadores, como la empresa venezolana que tiene, PDVSA, que tiene gasolineras en Estados Unidos. Y además es que lo dicen impunemente. El blanqueamiento que quiere hacer China para hacer negocio junto con estos grandes líderes mundiales vendiendo, porque no sé si sabes, que te aseguran una casa, que tú puedes comprarte una casa en islas, lo han ofrecido a mis clientes, lo han ofrecido a mí, en islas venezolanas por 15.000 euros y tú firmas en un notario en Estados Unidos, en Nueva York. Es curiosísimo esto, ¿no? Te aseguran toda la seguridad jurídica que puede llevar eso. Pero desde luego estoy convencido por saber que hay un fondo chino que es el que te las vende, que además se ha quedado una parte de Isla Margarita, ¿no? Claro, todo esto dices, pero bueno, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Por qué gobiernan? Pues un poco lo que estaba comentando ella. ¿Por qué el ejército está amancebado? Pues porque no es un ejército, es una empresa donde el general lleva un negocio, el coronel lleva un negocio, el comandante lleva un negocio, así hasta los propios soldados. Que un soldado no cobra un sueldo de soldado, de ellos. Cobra un sueldo de soldado más el de matón. Porque todos tienen acceso a eso. Es una vergüenza, hombre. Y lo que están pagando los venezolanos es brutal. Las generaciones futuras a todos nos llamarán bestias por haber consentido lo que está viviendo allí la gente, ¿eh? Bueno, sí, pero es que ya no solamente se trata, Fran, de esto, se trata ya no solamente que se financia a la izquierda, se financia a la golfería de la izquierda internacional. O sea, no estamos hablando de financiación para proyectos que dice, bueno, es que están financiando otro partido bolivariano o están financiando que el PSOE acabe siendo el partido bolivariano en España. No, no, no se trata de eso. Se trata que se paga a golfos y se paga dividendos interesantes para que vivan de maravilla a cambio de que se hagan favores a nivel de política internacional frente a Venezuela. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros desde Manos Limpias estamos denunciando en el caso Morodo. El caso Morodo, recordemos que se descubrió, gracias a la denuncia de Manos Limpias y de Miguel Bernat, que bueno, pues desde PDVSA se estaba pagando al hijo de Morodo unos informes que no nos han podido justificar que existieran, que no existían. Un dinero que sale de PDVSA. Esto es muy grave, porque no solamente lo ha cobrado este señor, es que lo cobran, como tú bien dices, gente en Estados Unidos, gente en Alemania, gente en todas partes. Y esto es tremendo. Venezuela va a un empobrecimiento, vamos, absolutamente, que va a durar dos, tres generaciones o más generaciones. Y luego hay otra cosa, y Muy termino. rápido, porque si nos quedamos sin Sí, tiempo. es efectivamente lo que decía Azafache, realmente el despertar ilusiones falsas en lo que son los venezolanos, que puede ser tremendo.